este tipo de construcciones es que las banquetas eran como un escenario, como lugares para sentarse, pero no. Las banquetas tuvieron la función de ser utilizadas como columnas echadas, en forma horizontal, contrafuerte hacia las paredes. Ahora, aparte de la decoración de rombos en las paredes, miren la decoración de este animal, con la cola levantada. Ellas son ardillas de algarrobo. Y miren su recorrido, ¿hacia dónde van? Hacia la parte noreste, que es el lugar donde se encuentra ubicada la gran parte de la ciudadela de Chanchán, los palacios. Y cada palacio fue la residencia de un gobernante chimú. Concentraba todo el poder político, económico y administrativo. Es por ello, señores, que Chanchán no creció en un solo periodo de tiempo, fue creciendo en varios periodos de tiempo. Es por ello que los arqueólogos han dividido todo lo que es la parte de los chimú en tres fases. Una primera fase, que es un chimú temprano, se construye en tres palacios. En una segunda fase, que es el chimú medio, el máximo apogeo, se construyen cinco palacios. Y una tercera fase, que es el chimú tardío, se construyen dos palacios, que en realidad en total fueron 10 palacios. En el máximo apogeo, los chimú llegaron a tener entre 200 a 250 mil habitantes. Es por ello que para los incas no fue nada fácil someterlos. Fue la última sociedad que ellos sometieron, que duró aproximadamente 11 años consecutivos de combate para que lo puedan hacer. Y no lo hicieron mediante combate, sino ¿qué hicieron? Los incas taparon todos los accesos de agua. Estos lugares son relativamente secos. Acá, señores, no llueve mucho. 10 precipitaciones al año a como máximo. Y las precipitaciones son muy moderadas. No tenemos lluvias torrenciales. Es por ello que las construcciones acá los chimú hicieron de adobe. Pero, por ejemplo, en Lambayé, en Piura, que es identificado, y en Tumbes, construcciones chimú son construcciones hechas de piedra más que se ha utilizado. ¿Por qué? Allá llueve más. En cambio, acá no llueve mucho. Nosotros dependemos mucho de la cordillera de los Andes. El río no está muy cerca para ellos, es el río Mocho. ¿Qué hacen ellos? Tapan el acceso de agua. El agua ya no llegó a Chanchán. Es por ello que los chimú se dieron por vencidos, se sometieron a los incas. Porque si es que ellos no hubiesen logrado lo que es hacer este tipo de cortar lo que es el agua hacia Chanchán, ellos hubiesen seguido combatiendo. Bien, tómense su fotografía.